me estoy leyendo ahora mismo El juego del alma de Javier Castillo. Buenas, yo soy Mari Carmen y me estoy leyendo ahora La leyenda del ladrón de Juan Gómez Jurado. Se llama Gente que viene y va, que es de Laura Norton, es una comedia. En este momento necesitaba comedia, estaba pasando por lo que estamos pasando del COVID, del virus y del confinamiento y necesitaba pues ver otra realidad. Y la verdad que lo recomiendo, es súper divertido, una ironía impresionante de la escritora y lo recomendaría. El último libro que me he leído y que ha sido uno de los que más me ha gustado ha sido El olvido que seremos, de Héctor Abad. Es una novela autobiográfica en la que se destaca la importancia de dos pilares fundamentales para el autor y creo que para cualquiera de nosotros, que es la importancia de la familia, la defensa del núcleo familiar y, por otro lado, la defensa de ser honesto consigo, con cada uno consigo mismo y defender los valores y principios a expensas de cualquier opinión en contra que haya de los demás. Nosotros debemos utilizar cualquier excusa para regalar un libro. Con los libros lo que hacemos es generar historias, aprender, adentrarnos, imaginar y eso nos engrandece, nos hace disfrutar. Conforme he ido creciendo he visto los beneficios que tiene la lectura y en ello estoy intentando inculcárselo a mí mismo porque creo que, bueno, porque la lectura todos son beneficios, que la lectura es la única forma de poder motivar el cerebro y de poder verlo ágil. Bueno, las dos nos recomendamos libros mutuamente porque nos gusta mucho, porque nos ayuda a desconectar, porque nos hace sentirnos bien. Desconectar también del tiempo de trabajo, el aprovechar el tiempo que tenemos libre para decir hasta aquí. Creo que leer tiene muchos beneficios, entre ellos que puedes dejar la mente en blanco, desconectar, relajarte, aparte de lo que puedas aprender o no. Creo que es un momento importante para estar contigo misma sola y con la lectura, aparte de que es muy gratificante, ¿no? Y dependiendo de lo que leas. Pero en general creo que es de las cosas más beneficiosas que hay junto con la música. Nada, a leer.